tardes, mi nombre es Salvador Sánchez y el día de hoy vamos a hacer actividades de flexibilidad, de equilibrio y de fuerza, ¿de acuerdo? Yo soy gimnasta y espero que les guste esta transmisión en vivo, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar, estamos todos listos. Recuerden que pues, tenemos que tener un espacio adecuado, no muy grande, no muy pequeño, y simplemente va a funcionar para hacer un poquito de ejercicio, ¿de acuerdo? Procura no siempre no tener algo cerca para no golpearlo o pues dañar simplemente tu casa, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pues vamos a comenzar con un ligero calentamiento, ¿sale? Muy bien, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que este entrenamiento está enfocado a niños y pues bueno, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Nos vamos a colocar en una posición neutra, ¿sí? Muy bien, ok. Entonces, de esta manera vamos a llevar nuestras manos a nuestros hombros, levantando siempre los codos y vamos a empezar a generar círculos hacia adelante, ¿de acuerdo? Va. Siempre las cuentas vamos a hacerlas en 8 tiempos y de regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar. Y vamos a generar circulitos al frente. ¿Prevenidos? Y 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así como están nuestros hombros, vamos a meter nuestro pecho y juntar nuestros hombros, y lo que vamos a juntar nuestros codos, y luego lo que vamos a hacer es abrirlos y sacar nuestro pecho lo más que podamos, ¿de acuerdo? Muy bien, va, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Muy bien, vamos a poner nuestros brazos lateralmente. Muy bien, así como estamos lateral, vamos a querer alcanzar algo en nuestro lateral. Como si te lo quisiera escalar muy fuerte, venga, lo más lejos. Y regresamos a nuestra posición neutra. Y luego vamos para el otro lado, ¿de acuerdo? Venga, al otro lado, lo más lejos que se pueda. Y descanso, ¿ok? Vamos a darnos un súper abrazote. Venga, abrázate. Lo más que puedas, enroscarte. ¡Excelente! Muy bien, va. Vamos a separar nuestras piernas ligeramente y las vas a flexionar, ¿de acuerdo? Aquí que las puedas mover como de lado a lado, ¿sí? Muy bien, lo que vamos a hacer es agarrar nuestro codo y llevarlas arriba de la cabeza. Lo que vamos a hacer es que vamos a irnos hacia un lado y vamos a irnos luego hacia el otro para estirar los laterales de nuestro abdomen, ¿de acuerdo? Entonces aquí bien agarraditos, sin soltarnos, ¿va? 7, 8 y 1, 2, al otro lado, 3, 4, cambio de lado, 5, 6, cambio de lado, 7, 8 y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Muy bien, vamos a soltar nuestros brazos, excelente. Vamos a sujetarnos la cintura, donde están nuestros huesitos, ¿ok? Y vamos a hacer cadera de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al frente y atrás. 1, para atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a comenzar a hacer circulito pasando por toda nuestra parte de la cadera. Venga, 1, 2, 3, 4. Cambio al otro lado. Y 1, 2, 3, 4. Excelente. Va, vamos a cambiar. Lanzamos nuestras palmas de las manos hacia nuestras rodillas. Y aquí lo que vamos a hacer es flexiono y estiro. Muy quedito, ¿de acuerdo? Flexiono, estiro. Y 1, 2, estíralas bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Ahora vamos a ver. Me voy a colocar lateral para que lo veamos mejor. Vamos a estirar nuestra espaldita. Igual, tenemos nuestras palmas en las rodillas. Vamos a doblar. Y cuando estiremos, vamos a hacer que nuestra espalda sea como una mesita.
¿De acuerdo? 1, 2 y estiro 3, 4. Muy bien, prevenidos y 1, 2, estiro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, alto. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer nuestras piernas separadas y aquí donde vamos a estar, vamos a poner nuestras manos detrás de la cabeza y vamos a bajar lo más que podamos a tocar casi nuestro codo con nuestro huesito de la cadera. Y luego al otro lado, ¿de acuerdo? Para estirarnos. Cambio el otro lado. Muy bien, cambio el otro lado. Perfecto, muy bien. Vamos a estirar nuestros brazos así, alto, 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 muy bien. Y lo que vamos a hacer es estirar, mandar la espalda bien derechita posible aquí, ¿de acuerdo? Y regresamos, ¿de acuerdo? Muy bien. 7, 8 y 1, 2, 3, 4, regreso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y arriba. 1, 2, 3. Excelente, muy bien. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a separar nuestras piernas, poner las manos en el suelo y vamos a doblar nuestras rodillas. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer 1, 2 y estiro mis piernas 3, 4. Vamos a hacer que nuestra cabeza caiga, ¿de acuerdo? Flojita, ¿de acuerdo? Y voy. 1, 2, estiro 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Excelente. Así como estamos en esa posición, lo que vamos a realizar es movimiento de cadera de lado a lado. Entonces, tenemos las palmas en el piso y vamos a dar un paso al frente, aquí, y el otro paso al frente, ¿de acuerdo? Y vas a mover tu cadera de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Vas a comenzar a cerrar tus piernas así con saltitos. Y vas a intentar tocar la punta de tus dedos, del pie, ¿de acuerdo? Entonces toca tus puntas, procura que las rodillas no se doblen. Normalmente sentimos como piquetitos detrás de nuestra pierna. Es normal, ¿de acuerdo? Es normal y son pequeños dolorcitos porque nuestros músculos están estirando. Entonces vamos a resistir y aguantar. Entonces tira las piernas y bajamos a tocar la punta de nuestros dedos. Si puedes dejar que caiga la cabeza, mucho mejor. Que caiga la cabeza, ¿va? Aquí, como si estuvieras viendo tus piernitas. Venga, venga. Muy bien. De pie, siempre procura levantarte con una posición como arquerita para no marearnos, ¿va? Excelente. Entonces, ya estamos semiactivos y vamos a comenzar a agitarnos y agarrar más calor, que el día está muy frío, ¿va? Muy bien. Vas a comenzar a saltar con las dos piernas. Piernas separadas y salta. Tan solo separa los pies de del piso, ¿ok? Separa los pies, ¡pam! ¡Pam! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que vamos a hacer es, vamos a saltar de lado a lado, ¿de acuerdo? Muy bien, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a abrir y cerrar las piernas con nuestros brazos arriba y abajo, ¿va? 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Muy bien, piernas separadas, respiro fuerte. Estírate, estírate y exhalo. Excelente, respira, respira. Dale oxigenación a tus músculos. Exhala. Excelente. Vamos a hacer los que siguen. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer, colocarnos de un ladito y vamos a saltar con una pierna acá con la otra. Salto, caigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. Vamos a hacer otras 8, ¿de acuerdo? Va, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
si nos estuviéramos. Vamos a dar ligeros masajitos con las yemas de tus dedos. Aquí, para ya evitarnos que estemos mucho tiempo sentados. Y aquí, relajar. ¿Ok? Bien. Lo que vamos a hacer es piernas separadas y vamos a echar la cadera al frente. Me voy a poner de lado para que lo logren ver. La cadera la voy a hacer al frente, ligeramente. Que la cabeza no se les caiga, siempre viendo hacia adelante. ¿De acuerdo? Adelante. 1, 2, 3, 4. Vamos a pasar y a cambiar con la cadera atrás. 1, 2, 3. Cambio, adelante. 1, 2, 3, 4. Cambio, atrás. 1, 2, 3, 4. Y por última vez, adelante. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ok, eso fue para dar un poquito de relajación a nuestra espalda, ¿de acuerdo? Vamos a agitarnos un poquito más para que todo nuestro cuerpo se active, ¿ok? Vamos a realizar paso yogi. ¿Cómo es esto? Vamos a subir nuestra rodilla, como si subiéramos un banquito, y ya cuando nos vamos a subir, cambio. Y cambio. Cambio, ¿de acuerdo? Es muy importante que ocupe los brazos. El movimiento siempre es encontrado. Si subo una pierna, tengo que subir el otro brazo, ¿de acuerdo? Siempre encontrado, nunca la misma pierna y el mismo brazo, eso no, siempre encontrado. Cambio, cambio, cambio. Y lo vamos a hacer un poquito más dinámico, ¿bien? Ok, prevenidos, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descanso, bien. Cambiemos, vamos a hacer talones a nuestros glúteos, ¿de acuerdo? Pa, pa, ¿de acuerdo? Con saltitos. ¿Va? Muy bien. 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, excelente. Muy bien, vamos. Cambiemos, vamos a hacer piernas separadas, hacer subo puntitas, bajo. Solo los tobillos, vean, nuestra punta del pie se queda, solo sube la parte de abajo. Sube, perdón, la parte de atrás. Sube, baja, sube, baja, ¿sí? Vamos. 7, 8, y 1, 2, 3, baja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y quédate arriba. Mantente arriba, que no haya desequilibrio. Trata de apretar como tus glúteos, apretando así fuerte, 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 para que no haya desequilibrio. Que este movimiento no suceda, ¿de acuerdo? Bien apretadito, aquí, aquí, como si se te comprimieras. Eso significa estar apretadito. Como si todos tus músculos se comprimieran y se pegaran a tus huesitos. Aquí, bien, bien pegados. Eso, eso, eso. Excelente, descanso. Ahora sí puedes bajar. Muy bien, vamos a comenzar un poquito de estiramientos. Vamos a colocar la pierna derecha al frente. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una ligera flexión. Yo voy a hacer los ejercicios lateralmente para que ustedes los puedan realizar y copiarlos como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, un paso al frente, ¿ok? Estoy normalmente parado así, tranquilo, posición neutra. Voy a estirar mi pierna y dejarla caer, ¿sí? Eso ya nos da una amplitud, ¿de acuerdo? Siempre mi pierna de atrás, por el momento, la vamos a levantar para estirar. Vamos a comenzar a estirar, ¿ok? La rodilla no debe de superar la puntita de tus dedos. Si pasa esto, está mal, nos vamos a lastimar. Entonces aquí ligero, que la rodilla esté flexionada y la de atrás trata de estirarla, ¿sí? Bien, bien estirada esta rodilla, ¿ok? Y esta rodilla ligeramente flexionada. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestras palmas de las manos en la pierna y vamos a bajar y subir. Esta solamente se va a ligeramente flexionar y estirar, semi-estirar. Ahora sí que solo va a regresar a la posición de la flexión ligera. Profundo, normal. Profundo, normal. ¿Sí? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y quedo abajo, ¿de acuerdo? Trata de mantenerte siempre abajo, ¿ok? Aquí mantén abajo, mantén la pierna de atrás estirada y lo más importante, el pecho o el tronco tiene que estar siempre estiradito, ¿sí? Ok, mantenemos, aguanta, resiste. Vamos a poner nuestros brazos al frente, ¿sí? Al frente, al frente. Ok, luego vamos a subirlos al lado de las orejas los brazos. Ok, están aquí arriba. Y ahora vamos a hacer 4 tiempos de echar nuestra espalda atrás. Aquí atrás, échala. 1, 2, 3, 4. Regresa lentamente. Baja los brazos en medio. Baja los brazos a la mano. Y vamos a comenzar con la pierna de atrás. Va a empezar a cerrar. ¿De acuerdo? Excelente, bien. Vamos a cambiar la otra pierna. ¿Ah? Entonces, estamos aquí. Damos ahora el paso izquierdo. Cae. ¿Sí? La pierna va a flexionar. ¿Ok? La pierna de atrás. La pierna de atrás bien estirada. Y aquí, manos recargadas en la pierna. Y vamos a bajar y estirar. ¿De acuerdo? Bien. 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y quedamos abajo. ¿De acuerdo? Trata de mantener abajo la pierna de atrás estirada, el tronco lo más derechito que puedas. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a lanzar los brazos al frente, al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arriba los brazos, al lado de las orejas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos a echarlos atrás, 1, 2, 3, al frente, regresa, brazos arriba, brazos al frente, muy bien, bajamos las manos, y vamos acercando el pie de atrás. Se acerca, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a cambiar un poquito, vámonos a ir atrás del piso, ¿bien? Ok, entonces, vámonos un poquito más, perfecto, creo que a esta altura nos vamos a poder ver increíble. Entonces, estamos en posición de, vamos a sentarnos y nos vamos a poner en posición de mariposa, ¿sí? Siempre, siempre con la idea de que nuestra espalda va a estar derechita. ¿Ok? La planta de los pies bien pegada. A pesar de que tú ya logres bajar la mariposa, que como esa es la posición mariposa, si tú logras bajar tus rodillas hasta el suelo, increíble. Pero también para ese tipo de ejercicio, acerca tus pies lo más cercano a tu cadera. ¿Ok? Y vas a sujetar tus pies por la parte del empeine, la parte de arriba del pie. Y lo que vamos a realizar es subir y bajar las piernas. Suben y bajan, ¿de acuerdo? Aquí no hay mayor, bueno, no tenemos un riesgo de lesión, entonces vamos a empezar a hacerlo un poquito dinámico. Pam, 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 ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Aquí como vamos a estar, nos vamos a ir de lado a lado. Eso se llaman panditas, ¿de acuerdo? Ok, vamos a imaginarnos los panditas sentados y de lado a lado, ¿ok? Venga, de lado, de lado. De lado, de lado. Y vamos a hacer un ligero y pequeño y rapidísimo juego. Vamos a hacer un pandita completo. ¿Cómo es esto? Nos vamos a contener en esta misma postura, jorobaditos. ¿Cómo es un jorobadito? Tengo que meter mi pecho y mi espalda se va a hacer como una bolita. ¿Ok? Entonces, ya que está mi espalda hecha bolita, nos vamos aquí. De lado, de lado, de lado. ¿Y qué vamos a pasar? Cuando ya estemos haciendo demasiado de lado, que vamos a hacer como muchos vuelos, bien, vamos a hacer, lo voy a hacer en cámara lenta. Vas a apoyar un lateral, totalmente se apoya, la otra está levantada, esto no se suelta. Y voy a empezar a recargar mi cuerpo. Recargo el brazo, se va mi espalda y quedo totalmente boca arriba. No la deshagas, mantente ahí. Porque la misma intención, nos vamos a ir al otro lado, recargo mi hombro, recargo la pierna y nos levantamos. ¿De acuerdo?
acuerdo? Obviamente yo ahorita hice trampa, pues porque no tuve inercia y pues, no lo podía hacer tan rápido. Pero aquí lo vamos a hacer, de lado, de lado, de lado, y me voy. ¡Woo! Y arriba, ¿ok? De lado, de lado, de lado, y run. Ok, el secreto está en que apoyes toda la espalda. Si no la apoyas, te vas a quedar como cochinilla, aquí arriba. Y ya no vas a poder moverte, ¿ok? Siempre mantén las rodillas juntas. Perdón, las rodillas. Mantén tus pies juntos y las rodillas lo más juntitos y tu espalda siempre joroba. Tiene que pasar por todas las partes del cuerpo. La rodilla, recarga el hombro, vámonos espalda, rodilla, recarga el hombro y provoca que arriba, ¿de acuerdo? Una última vez más. Y lado, lado, lado y vámonos. Ok, sin manos. Ok, y eso, es un pandita, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a sentarnos otra vez en tus isquiones y vamos a poner la planta de los pies. La planta de nuestros pies, y lo que vamos a realizar es que nuestras rodillas se van hacia un lateral y regresan, ¿de acuerdo? No separes los pies para que el ejercicio sirva y nuestras ingles comiencen a calentarse. ¿Listos? Vamos. 7, 8 y 1, regreso. Al otro lado, 2, regreso. 3, regreso. 4, regreso. 5, regreso. 6, regreso. 7, regreso. 8, regreso. Excelente. Muy bien. Así como estamos, vamos a poder acostarnos ligeramente. Y aquí vamos a hacer doble trabajo. Te vas a colocar en tus codos. Las rodillas están flexionadas. Uno de los pies es el que va a trabajar. Vamos a hacer recorridos de rodilla. Vas a hacer un círculo con tu rodilla a regresar dobladita. 1, 2, 3 y 4. Esa misma rodilla va hacia afuera. Círculos de afuera hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Vamos a cambiar de pierna mismo. 4 para afuera y 4 para adentro. ¿De acuerdo? Bien. Y 1, 2, 3, 4 de regreso. Y 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ahora vamos a estirar nuestras piernas. Bien. Una vez estiradas, vamos a subir la pierna lo más que puedas, ¿ok? Procura nunca la pierna de abajo doblarla. Siempre manténla estiradita y con la rodilla viendo hacia el cielo. La de aquí vamos a tratar de estirarla hasta arriba y vas a hacer pataditas hacia tu cara, ¿de acuerdo? Como si suba tu pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Trata de nunca doblar la rodilla. ¿Cómo sabes que doblas la rodilla? Si tú sientes tu piernita floja, obviamente nuestra rodilla está doblada. Trata de cómo, solamente cómo, si tu rodilla hiciera una contraarticulación, es decir, que se vaya hacia el otro lado. Así vas a sentir que tu rodilla esté bien estirada. Y obviamente tu pierna se siente un único músculo, ¿de acuerdo? Se siente solo una pieza de tu cuerpo. Vamos, a tu cara. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio de pierna, vamos a realizar la otra pierna, ¿lista? O listo, subimos la pierna y la lanzamos a nuestra cara, ¿de acuerdo? Bien apretada esa rodilla, vamos a hacer 16 patadas, ¿listos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Muy bien. Nos vamos a colocar lateralmente. Esto fue para realizar los estiramientos de la parte de atrás de la pierna. Ahora vamos a hacer los laterales. Como te vas a acostar totalmente de lado, vas a apoyar el antebrazo de tu antebrazo, el que queda abajo, y la otra mano la vas a tener. La palma la vas a apoyar en el suelo, ¿de acuerdo? Siempre para dar una estabilidad y que no andes bailando ahí como gusanito. Entonces sube la pierna, igual estirada, y lánzala hacia tu cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7,
estamos hincados, colocamos las rodillas, colocamos una palma, ¿de acuerdo? Nunca, no, vamos a tener una posición de cuatro puntos normal, ni arqueados, ni jorobados, normal. ¿Cómo sabes que estás normal? Tu cadera se siente al igual como una mesita aquí, ¿de acuerdo? Se siente planito, ¿ok? Si sientes que está como jorobado aquí, cambia la postura, trata de arquear ligeramente, ¿bien? Y baja los hombros, nunca estira siempre los codos. Y en esta postura lo que vamos a realizar es estirar una pierna y vamos a subir y bajar la pierna, ¿de acuerdo? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio de pierna, lista, estira la pierna bien estirada, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excelente. Así vamos a hincarnos ahora de esta manera. Muy bien, si tú ya no sientes como algún estiramiento y todo, trata de hacer estos mismos ejercicios de flexibilidad o de estiramiento, trata de hacerlos un poco con más fuerza. Así vas a provocar que los tejidos musculares se empiecen a calentar cada vez más y pues logres más estiramientos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Si tienes algún colchón, algún cojincito y todo, está súper increíble para no darle tanto peso ni lastimar tus rodillas. Si no tienes nada de esto, no te preocupes. Podrías incluso hacer una de tus cobijas, alguna otra que tu mamá, que la familia, que esto tenga. Coloca una cobija doblada, ¿de acuerdo? Esto es para recargar y sobre todo más que nada cuidar tus rodillas, que no te las estés fregando en el piso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya hincados, hay dos maneras de hincarnos. Hincarnos con sentar y hincados separando, ¿no? Pues aquí vamos a trabajar primero hincados con separados, ¿sí? Entonces, me voy a colocar nuevamente lateral para que ustedes puedan ver. Aquí estoy normalmente hincado. Voy a poner al frente. Es lo mismo que hicimos parados, pero ahora lo vamos a profundizar más, ¿de acuerdo? Recuerda que la rodilla no pase la punta de tus pies. Esto está incorrecto. Te vas a lastimar mucho la rodilla. Entonces, si ya sientes que al estar normal no sientes nada, trata de lanzar el pie más lejos posible, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que tratar de hacer es sentir un estiramiento en la pierna de abajo. Manos recargadas en la rodilla, ¿sí? Y vamos a subir y bajar, ¿ok? 1, 2, son muy ligeros, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Quédate abajo, bien, ahí nos quedamos abajo, ¿ok? Sube los brazos al lado de tus orejas, y trata de lanzarlo hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, regresa. Si sientes cosas aquí en nuestra rodilla, bueno, en nuestra parte, en la pierna de abajo, en estos musculitos, que dices, ay, ay, como que siento que me estira, como que siento que me picotea, es normal, se está estirando tu músculo, no debe de pasar. Es un dolor que pues debe de ser soportable. Si llega a pasar que te acalambras y todo, tranquilo, suspende el ejercicio de inmediato y regresa a una posición cómoda. Si sientes nada más como los piquetitos, una tensión y sientes que es soportable, estás estirando tu músculo bastante bien, ¿de acuerdo? Muchas veces hay que forzar los músculos para desarrollar nuevos tejidos musculares. Pues aquí estiren, estiren, estiramos, ¿ok? Y regresamos poco a poco a la posición neutra, recogemos nuestro pie y vamos con la otra pierna, ¿de acuerdo? Bien, vamos con otra pierna, ya saben, pierna izquierda al frente, no debes de pasar la rodilla, ¿ok? Abajo, viene, y subido y bajado, 1, 2, 3, es muy chiquito realmente todo este movimiento, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, quedamos abajo, queda lo más abajo que puedas, sin que la rodilla rebase la punta de tus pies, lo más abajo, si ya te sientes flexible, te aconsejo que pongas la palma arriba de tu, mucho así que de tus pompis, y baja un poquito más, no hay problema, no pasa nada, vas a sentir más estiramiento en esta pierna, ¿de acuerdo? Empújala y se va a empezar a formar un ángulo, bueno, una línea recta entre de rodilla a rodilla, ¿de acuerdo? Poco a poco, ¿ok? Muy bien, estira, 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 estira. Perfectísimo, regresa poco a poco tu cadera, recoge la pierna y todo. Ok, el día de hoy vamos a trabajar ligeros estiramientos para split. No se espanten por la palabra split, cualquier persona lo puede desarrollar, ¿de acuerdo? Solamente es cuestión de calentar bien los músculos,
recolectar bien tu cuerpo y hacer ejercicios adecuadamente y alternarlos con otro tipo de cosas. Entonces, para el día de hoy, que ya activamos nuestro cuerpo, lo calentamos, ahora ya lo estiramos, vamos un poquito a trabajar la posición de split. Vamos a trabajar, ¿cómo vamos a hacer? Nuevamente, aquí en posición de hincado, ahora sentado, voy a poner mi pierna al frente. Obviamente, pues ya me paré, ¿no? No pasa nada. Entonces, ojo, pierna de atrás, siempre debe de haber la punta, o sea, el empeine, que es la parte de arriba de tu pie, siempre debe de estar tocando en el piso, ¿ok? Y la rodilla es la que vamos a empezar a estirar. Vamos a preocuparnos primero por la pierna del frente. La pierna del frente la vas a estirar lo más que puedas, ¿ok? Siempre las manos deben de estar separadas y tu pierna debe de estar entre las dos manos. Si están las dos manos a un lado de tu pierna iguales, está mal, estás desarrollando otra flexibilidad que tal vez por el momento no necesites. Siempre tu pierna entre las dos brazos, ¿ok? Entonces, en esta postura vas a tratar de bajar tu tronco, ¿ok? Si sientes que no duele, ni pasa nada, no te angusties. Poco a poco vamos a trabajar. Oye, eres muy flexible. Está súper bien, está muy increíble. Si aquí en esta postura no puedes estirar tu rodilla, primero trabaja en estirar tu rodilla, ¿ok? Si estás en esta manera, descuida. No es que seas una piedra y que seas una piedra toda la eternidad. No, no, no. Estira la rodilla poco a poco y ya lo logres. Una vez que estires la rodilla, ok, baja tu pecho a pegar a la rodilla, ¿ok? Una vez que ya estás aquí, si te empieza a doler o molestar, recuerda los piquetitos que vamos a sentir detrás de la pierna. Son piquetitos que vas a sentir poco a poco, no pasa nada, todo tranquilo, ¿ok? Si duele o lastima o sientes los piquetitos, reduce tu movimiento a donde sientas algo que pueda ser soportable, ¿ok? Bien. Entonces vamos a bajar y si vemos que ya no pasa nada, ya me siento cómodo, estoy aquí echando ya la flojerita, aquí no siento realmente cosa, vamos a trabajar la pierna de atrás, ¿ok? Para la pierna de atrás, lo que vamos a realizar es que la rodilla va a empezar a caminar. Te recomiendo siempre que lo hagas con cobijas y todo, o cosas que resbalen, ¿sí? Para que tu cuerpo se empiece a resbalar. Poco a poco la pierna de atrás va a ir resbalándose, ¿ok? Hasta donde tu cuerpo te lo indique. Poco a poco, y ahora despega el pecho de tu rodilla, ¿ok? Poco a poco y vas bajando. Si tú te quedas en esta posición y tienes la pierna de adelante bien estirada, las manos donde van, y tu tronco casi ya se separó de la rodilla, y te quedaste ahí, dices, Dios mío santo, ya me quedé ahí, no pasa nada. Reduce la pierna poco a poco, de atrás hacia adelante, hasta regresar a tu posición cómoda y te sientas y no pasa nada, ¿de acuerdo? Si sientes que aquí no me pasó nada, bajé mi pecho, no me pasó nada, ya empecé a mover mi pierna para atrás y dices, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Duele? ¿Ok? Donde sea soportable, ¿de acuerdo? Siempre es soportable, ¿ok? Si ves que no pasa nada, comienzas a echar la pierna más para atrás, dices, puedo un poco más, dices, ok, bajo, ok, lo mismo, esto es para todos los cuerpos, desde los niños hasta las personas más grandes que estén viendo o que quieran hacer ese tipo de ejercicios, poco a poco, dices, ok, que el dolor sea muy soportable, también piensa, si tienes el umbral de dolor muy alto, pues poco a poco, con moderación, eso y aquí, ok, yo lo voy a hacer con las dos piernas un poquito rápido, pero procura hacerlo como largo tiempo, que sea el dolor soportable y que aguantes. ¿De acuerdo? Ya una vez que vas bajando, poco a poco tu cuerpo va a ir resbalando y resbalando y resbalando hasta llegar a una posición de split, ¿de acuerdo? Pero aún así seguimos con el tronco adelante. Si llegaste a la posición de split porque eres gimnasta o porque realmente tienes mucha flexibilidad, ¡súper aplauso! Si ya llegaste al split y es tu primera vez y dices, no pensé que mi cuerpo pudiera hacer esto tranquilo y si no te duele, vamos a mejorar la postura. Vamos a caminar con las manos hacia atrás y nuestra espalda lo más derecha posible, ¿de acuerdo? Y hasta aquí es el día de hoy lo que vamos a realizar en esta, bueno, en este movimiento, ¿de acuerdo? La rodilla bien estirada, la rodilla de atrás bien estirada y tan, ¿de acuerdo? Para cerrar, vamos a colocar nuestras manos y jalar la pierna de atrás poco a poco, de atrás hacia adelante, la pierna de atrás caminamos y súper bien, ¿ok? Y cerramos poco a poco, si te dolió, híncate, no pasa nada, si tienes ganas de llorar, tranquilo, llora, no pasa nada, también, y lo vamos a lograr poco a poco. Vamos a trabajar la otra pierna porque es muy importante que trabajes las dos piernas, si no quedas chueco, al rato vas a tener una pierna bien flexible, bien fuerte, y la otra.
otra bien delgadita, pues vas a caminar como cojito, ¿no? Entonces, vámonos a la otra pierna. Ya sabemos, entonces, hincado, pasa la pierna al frente, se empieza a estirar, colocamos nuestras manos al lado, la pierna siempre en medio, y, ok, aquí poco a poco bajo mi tronco, no pasa nada, no hay ningún movimiento, me voy poco a poco para atrás, ok, poco a poco, digo, ok, venga, venga, bajo, bajo, no siento nada, todo relajado, ok, si no sientes nada ni nada, ya sabes, bajar totalmente hasta nuestro split, ¿de acuerdo? Siempre hay que trabajar las dos piernas para que no quedemos chuequitos, ¿de acuerdo? Que nuestro cuerpo siempre tenga esta parte de ser ambidiestros y todo. Obviamente, nosotros siempre dominamos más un lado, pero pues, es importante dominar los dos lados, o sea, ser flexible de las dos, coordinar de los dos lados, tan, tan, ¿de acuerdo? Cerramos nuestro split ligeramente, ¿ok? Muy bien, lo que acabo de hacer también lo pueden hacer por un ladito, pero pues modificamos la postura, ¿de acuerdo? Entonces aquí hincado, siempre hincado es como en postura hincado, sentado, para que todas nuestras articulaciones regresen como piecitas. Entonces regresemos aquí, que todo ha estado de acuerdo. Si hay alguna molestia y todo, pues se empieza a relajar. Si empieza a molestar algo más, dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y si no, realmente vas a sentir relajado. No debe haber ninguna molestia porque hemos calentado bastante bien. ¿Ok? Perfectísimo. Muy bien. Entonces, hemos trabajado un poco de elasticidad. ¿Ok? Vamos a trabajar un poquito de... trabajar un poco la parte de la espalda. Entonces, nos vamos a colocar en cuatro puntos. Una vez ya colocados en cuatro puntos, vamos ahora sí a hacer los famosos camellitos y gatos, ¿de acuerdo? ¿Cómo es un camello? Bueno, los camellos son muy caracterizados por sus jorobitas. Lo que vamos a generar es que nuestra espalda se va a jorobar, ¿de acuerdo? Que nuestro abdomen siempre se meta y nuestro pecho también genera como una jorobita, ¿de acuerdo? Esto es para generar que todas nuestras vértebras se estén estirando, ¿ok? Aquí joroba. Ahora vamos a cambiar, vamos a hacer un gatito. Nuestra espalda se va a arquear, ¿de acuerdo? Lo más arqueado, tratando de que nuestros hombros casi se toquen por detrás de nuestra espalda y haciendo que nuestra parte de la cadera se levante. Trate de arquearse, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, entonces, otra vez camello y nuevamente gatito. Camello y gatito, ¿de acuerdo? Excelente. Ahora vamos a colocar la planta del pie bien colocada, la planta del pie, bueno, apenas no se puede colocar aquí, es difícil. Entonces, trata de irlo apoyando la planta del pie. Las manos siempre bien colocadas, coloca toda la parte de la palma, no los dedos. Si tú colocas solo los dedos como patita de gallo, vas a lastimar mucho tus articulaciones. Pon la palma completa, ¿de acuerdo? Entonces aquí poco a poco vas a levantar la cadera, ¿ok? Al levantar la cadera ya vas a poder apoyar la planta de los pies. Y lo que vamos a hacer es que nuestra cadera trate de llegar hacia el cielo, ¿ok? Bien, y lo que va a tratar de hacer es que nuestras axilas vamos a buscar que lleguen hacia el piso. De esta manera, ¿ok? Bien, bien, bien. Eso es para estirar nuestros hombros, nuestra espalda, cadera, piernas, todo se estira en esta postura. Ok, regresamos lentamente, colocamos las rodillas. Ok, si fue tu primera vez al hacer y sentiste raro, no pasa nada. Ok, regresamos nuevamente a posición de cuatro puntos. Lo que vamos a hacer es posición cobra. Como es, voy a lanzar la cadera al frente y voy a pegar totalmente la cadera. Los brazos siempre van a estar estirados, ¿sí? Viendo al frente, nada de que al lado, atrás, o peor aún, deformes la cabeza hacia atrás. Esto daña mucho las vértebras, ¿de acuerdo? Aquí normal, sencillito. Trata de también bajar los hombros, que no los tengas aquí. No estén al lado de tus orejas, eso está muy mal. Pues aquí nada más, aquí tranquilito, ok. Vamos, ahora sí, en esta posición vas a lanzar un hombro al frente y el otro lo vas a intentar hacer hacia atrás, ¿ok? Se va a estirar un lateral de tu abdomen y se va a comprimir en una parte de tu cadera. Aquí, cambio el otro lado, un hombro al frente, el otro hombro para atrás, ok, muy bien, estupendo, bien, regresamos a posición normal, bien, brazos bien estirados, bajamos, ok, si eres una persona de las que te
llegado tu salvación. Las lagartijas son muy importantes, te ayudan para todo. Les voy a enseñar, al menos yo las nombro lagartijas de gusano. ¿Cómo es una lagartija de gusano? Bien, hay muchas variaciones, pero el día de hoy vas a aprender a hacer para trabajar la parte de atrás del brazo. Entonces, en esta postura vas a totalmente acostarte. Los codos tienen que estar muy pegados a tu cuerpo, ¿ok? Pégalos a tu cuerpo. Y ya bien acostado, vas a hacer el movimiento de empujar el piso y regresar otra vez a cobra, ¿ok? Nuevamente, te acuestas, los codos bien pegados a tu cuerpo y subes, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a realizar 20, ¿ok? Muy bien, entonces, este movimiento vamos a llevar la cuenta de 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Siempre procura semiflexionar tu codo, ¿de acuerdo? Flexiono y cuando lo estiro hasta la flexión, nunca trates de estirar el codo, ¿por qué? Porque no sabemos en qué cómo vamos de fuerza, si es tu primera vez o así, y el codo puede tener algunas lesiones, entonces solamente flexionado, ¿por qué? Porque al estirar totalmente podemos incluso llegar a hacer una hiperextensión y no queremos eso, entonces ligeramente dobladito, ¿de acuerdo? De bien doblado a ligeramente dobladito, ¿va? Muy bien, vista al frente, vamos a hacer 20, ¿ok? Vamos, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, se empieza a sentir, 6, 7, esto sí sirve, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, acuéstate y relájate. Muy bien, ok, con esta misma intención, ok, con esta misma intención vamos a realizar otro tipo de lagartijas de gusano, pero ahora vamos a trabajar la parte del pecho. Bien, nos acostamos, igual boca abajo, colocamos una planta, la palma de la mano en el piso, ahora van separadas, ¿de acuerdo? Al levantar nuestro torso, vamos a enseñar el pecho al frente. Y estas lagartijas son lagartijas de gusano para el pecho, ¿de acuerdo? Vas a desarrollar mucho los músculos del pecho. Bien, entonces separamos, colocamos la palma de las manos y vamos a realizar nuevamente 20, ¿de acuerdo? Si ya vas como por la 15 y dices, oy, 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 respira, siempre inhala y exhala para oxigenar tus músculos, ¿de acuerdo? Además, una respiración controlada y pues bien hecha, te va a dar o vas a concentrarte más y luego, porque si no luego hacemos un esfuerzo y no te concentras ni en tu respiración ni en hacer el ejercicio bien. Siempre una respiración modulada. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Ya me está costando trabajo, inhalo más fuerte, exhalo más lento. Inhalo más fuerte y exhalo más lento, ¿de acuerdo? Eso siempre va a funcionar pues, para que también te concentres en realizar las cosas bastante bien. ¿Ok? Acostados, colocamos la palma de nuestras manos. ¿Bien? ¿Ok? Vamos a hacer solamente 20, ¿de acuerdo? Vamos, 7, 8 y estiro, flexión, 1, 2, 3, 4, 5, sube bien, 6, que se suba el pecho, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descansa, acuéstate, estira tus bracitos, ¿ok? Muy bien, lo mejor de las lagartijas de gusano es que además de trabajar los brazos, trabajas la parte de la espalda inferior, ¿de acuerdo? Entonces es un ejercicio 2x1, estamos de promoción. Siempre es muy bueno realizar este tipo de ejercicios porque trabajas los brazos y trabajas la parte de la espalda. Si eres una de las personas que te cuesta trabajar las lagartijas, ha llegado a tu salvación. Con esta haces el mismo esfuerzo, ¿de acuerdo? Obviamente vamos a empezar a realizarlo más. Vamos a hacer otro tipo de ejercicios, pero esta serie las puedes realizar 3 veces, 3 de 20, y van a estar increíbles, ¿ok? Muy bien, hemos trabajado nuestros brazos, nuestro pecho, nuestra espalda. Vamos a trabajar un poco de abdomen. Ya realizamos estiramientos de piernas, ya viste cómo hacer un split, y vamos a trabajar un poquito de abdomen, ¿ok? Para el abdomen, ¿qué vamos a realizar? ¿Ok? Normalmente una persona no sabemos hacer abdominales. Vamos aprendiendo pues, como nos vamos desarrollando. Entonces,
vamos a hacerte las abdominales más sencillas y más funcionales, ¿ok? Acuéstate totalmente, ¿ok? Luego dice la gente, me duele el cuello al hacer las abdominales, tranquilo, no te desesperes, ni siquiera te vayas a ir a otra cosa, ni vayas a quitar el video. Flexiona las rodillas, ¿ok? Primer paso, para que no nos duele el cuello, no hay que recargar tanto peso en nuestro coxis, ¿de acuerdo? Normalmente la gente le recarga tanto peso y dice, es que me duele la parte del coxis. ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos una de entrada, nuestras vértebras están arqueadas, ¿ok? Entonces vamos a primero deshacer este espacio, normalmente uno tiene el espacio aquí, este que se ve, vamos a deshacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, intenta hacer que tu abdomen se embarre en el suelo, ¿de acuerdo? Que toda tu espalda esté bien colocada, bien, bien colocada. Pasa lo mismo arriba, pero bien colocada. Una vez que la espalda está bien colocada, lo primero que vamos a aprender, si tú no tienes fuerza de abdomen, lo primero que vamos a trabajar es subir los hombros, ¿de acuerdo? Pon las manos normalmente en el pecho y solo sube tus hombros, ¿de acuerdo? Con la intención de jamás deshacer el espacio que existe debajo de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Este espacio arqueado ya no puede existir ese hoyo, ¿eh? O sea, si tú subes, tienes aquí, estás arqueado y subes, y existe el arqueado, pues obviamente estás lastimando y estás haciendo sufrir el cuello, ¿no? Piernas flexionadas, deshace este hoyo y de entrada, mira, si se deshace el hoyo, ya se subieron tus hombros. Si no, mantente acostada y comienza solo a subir los hombros, ¿de acuerdo? Ok, sube los hombros, ¿ok? Si ves que ya no te duele el cuello, pues ya comienzas a trabajar con alturas. Ya comienzas a trabajar o elevar más nuestros hombros. Ya los comienzas a elevar. ¿De acuerdo? Otro secreto. Siempre tu vista no en el techo. Siempre la vista hacia enfrente. ¿De acuerdo? Cuando subas, trata de ver al frente. No al frente totalmente a ras del suelo. Trata de ver como al frente, como hacia una diagonal. ¿De acuerdo? Eso va a hacer que te impulse. ¿Ok? Otro tip que te puedo recomendar es que tu barbilla siempre la pegues al pecho para que tener ese movimiento del cuello, no sea como abdomen de cuello y luego vamos a tratar todo tener cuadritos aquí en la garganta. No, no, no. Entonces vamos a realizar que nuestros cuadritos estén donde tienen que estar. Entonces acostamos, manos aquí en el pecho y deshace el hueco y sube y comienza a ver al frente. ¡Pam! ¿De acuerdo? Ese tipo de abdominales es para trabajar todo el abdomen superior. ¿De acuerdo? Sube, ok, 1, vamos a contar el día de hoy solamente 20, va, 7, 8, y 1, 2, otra cosa, voy a interrumpir, lo más importante es que el músculo se extienda y se comprima, así con pocas repeticiones vas a tener mejores resultados. Acuéstate bien, sube y vuelve a acostarte bien y vuelve a subir. Y te vuelves a acostar, ¿de acuerdo? Así el abdomen se estira, se comprime, se estira, se comprime, ¿va? Vamos a hacer solamente 20, vamos, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigue hundiendo el hueco, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, muy bien, descansamos, ¿ok? Siempre procura estirar el abdomen, comprimir el abdomen, estirar el músculo, comprime el abdomen. Lo mismo pasa para desarrollar fuerza con cualquier parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Ya trabajamos abdomen superior, ahora vamos a trabajar solo abdomen inferior, ¿va? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a realizar? Agarro mi objeto, no me vayas que me caiga ya en el piso. Ok, vamos a realizar. Vamos a subir nuestras piernas aquí dobladas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es estar bien acostados, deshacemos el hueco de la espalda, colocamos nuestras palmas en el piso. Y va, de piernas dobladas a piernas dobladas aquí arriba. 1, 2, 3. Si de plano ves que no, esas abdominales, dices, ya no me sirve, ya no me duele, estira las piernas. Y vamos arriba y abajo, arriba y abajo. Si eres una persona principiante, dobla, va, dobla, abajo.
siempre con la intención de comprimir, extender el abdomen. Comprimo, extiendo, ¿de acuerdo? Voy a hacer yo 10 dobladitas y 10 estiradas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar con lo primero con las estiradas y luego con las dobladas, porque no soy tan fuerte el abdomen, y de modo que aquí me ande exhibiendo, ¿no? Ok, entonces aquí, acostaditos, hundimos el abdomen, que no existe el hueco, no existe el hueco, siempre. ¿Ok? La espalda bien colocada. Ahora sí puedes contemplar el techo y decir, ¡ay, qué buen techo tengo! Entonces, mira acostados y la espalda derecha. Y voy primero con la estirada. Subo y bajo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora las voy a hacer de la otra manera. Uno, dos, y las puedes llevar a tu pecho, está increíble. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Descanso. Perfectísimo. Si quieres ponerte súper fuerte, haz tres repeticiones de esta y ya estarás fuerte. ¿De acuerdo? Ok. Súper bien. Entonces vamos a levantarnos. Ok, y vamos a realizar un poquito de fuerza de pierna, ¿ok? Ok, súper bien. Va, para ese tipo de ejercicios vamos a separar nuestras piernas, vamos a flexionarlas, ¿ok? Totalmente, espalda bien derechita y vamos a saltar, ¿de acuerdo? Caigo siempre con las rodillas dobladas, flexiono, lanza, flexiono, ¿de acuerdo? Siempre caíse dobladito. Si caes estirado, puedes tener el daño de lastimarte, ¿de acuerdo? Flexiono, lanzo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a trabajar, ¿ok? Solamente vamos a hacer 20 y tan tan. ¿Sí que sí? Muy bien, entonces, va, manos en el pecho, piernas separadas, flexiono, bien, flexiono y salto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, ok. Ya hemos trabajado todas las partes de nuestro cuerpo. Para activarlo, de fortalecerlo y todo, ya hemos trabajado todas las partes de nuestro cuerpo. Bien, vamos a estirar un poquito. Entonces, para estirar, nuevamente te pido que te abraces, ¿de acuerdo? Que te abraces así lo más enroscado que puedas realizar, ¿de acuerdo? Ok, abrázate. Dale gracias a tu cuerpo que aguantó la clase. Bien, abrázate, excelente. Va, colocamos manos entrelazadas, y aquí entrelazadas vamos a levantarlas al frente, ¿ok? Aquí al frente lo que vamos a hacer con nuestro pecho es hundo, saco, y uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a entrelazar en la parte de atrás de nuestro cuerpo. Y uno, dos, 3, 4, quédate ahí con el pecho salido, aquí, pecho afuera, y descanso. Muy bien, vamos a realizar otro tipo de ejercicios, ¿ok? Vamos a hacer nuevamente como el calentamiento, círculo de cadera hacia un lado, 4 y hacia el otro, 4, 1, 2, 3, 4, bien, sube una rodilla hacia nuestro pecho, trata de siempre agarrarla por debajo de la pierna. Si la agarras por enfrente, a mi parecer y a mi opinión, no me gusta porque siento que estoy lastimando la articulación. Entonces, siempre por abajo de la pierna y levántala hasta tu pecho. ¿De acuerdo? Levántala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bájala lentamente y esta misma pierna va atrás. Dobla la pierna y aquí a jalar y procura que tus rodillas no se separen. Siempre juntas, ¿de acuerdo? Y trata de llevar el pie hacia tu glúteo, ¿de acuerdo? Ok, uno, dos, tres, cuatro.
4, rodillas no separadas, 5, 6, 7, cambio de pierna, listas, muy bien, sube la pierna, por abajo de la pierna, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baja la pierna, dobla la pierna para atrás y el talón a nuestras pompis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, colócate con las piernas separadas, da un buen cimiento, o sea que no te estés moviendo, y te voy a enseñar un masaje para pies sin tocarlos, ¿de acuerdo? Trata de darle el peso solo a un pie, y aquí vas a pasar en punta, vas a pasar a la parte externa de tu pie, levanta el talón, y luego pasa por la pierna, por la parte interna del pie. Punta, parte externa, talón, parte interna. Aquí, dale círculo y dale peso a esa pierna que está moviéndose y vas a sentir un masajito de pies muy, muy, muy agradable. ¿De acuerdo? Puedes hacerlo hacia afuera y puedes hacerlo hacia adentro. ¿De acuerdo? Aquí, bien, bien, nuestro masajito. Eso es muy bueno cuando estés haciendo tarea, que tengas que estar aquí en reuniones, clases, sobre... incluso en línea, levántate y haz un masajito de pies aquí de esta manera a tus articulaciones del tobillo, te lo van a agradecer. Cambio de pierna, vamos a hacer la otra siempre, eso por toda la parte del pie, dale el peso a ese pie, okay, baja, baja y cambia al otro lado, bien, 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 wow, súper bien, súper bien, ok, ok, ok. Perfecto, vamos las dos piernas, vamos a hacer puntita, puntitas, puntitas, sin doblar las rodillas, baja los tobillos y ahora sube las puntas, ¿de acuerdo? Tal vez te vas a ir para atrás, tranquilo, guarda el equilibrio y descansa, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien, siempre ocupa también tus deditos, porque los dedos casi nunca los ocupamos, entonces dedos aquí, palmas, flexiona tus deditos y abre, flexiona y abre, flexiona y abre. Ahora solamente haz garritas, garritas, abro, garritas, abro, garritas, abro, puro deditos, esos casi no los desarrollamos, aquí pura garrita, que la palma no se mueva, nada más se dobla y se mantienen tus deditos, ¿de acuerdo? Flexiona, estira, flexiona, estira, flexiona, estira, eso, si te dedicas a trabajar en la computadora, no, esto está increíble, flexiona y estira, mueve tus deditos, ¿ok? Otra flexibilidad que casi nunca desarrollamos. Posición aquí, palma con palma. ¿De acuerdo? Bien, vas a llevarlas a tu pecho, ¿bien? Y baja las palmas sin separarlas. ¿Ok? Aquí a la altura del pecho. Ahora sube tus codos y baja más las palmas. Eso es la flexibilidad de las muñecas. Casi nunca la logramos desarrollar. Y ahí sube los codos. ¿De acuerdo? Sube los codos y baja las palmas. ¿De acuerdo? Ahora totalmente viceversa. Invierte las palmas. Ok, ahora va. Los codos hacia abajo y las manos hacia arriba sin separar nuestras palmas. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar una flexibilidad de las muñecas para prevenir lesiones. ¿De acuerdo? Que te llegues a caer así. Normalmente luego uno se cae y dice, ¡ay! Y pone las manos. Y es lo que normalmente nos estamos lastimando. Entonces, palmas arriba, bajamos codos y palmas hacia arriba. ¿De acuerdo? Eso, eso. Muy bien, lo vas a lograr. Excelente. Ok, ok, ok. Muy bien, terminamos. Excelente. Muy bien, agradezco muchísimo a todos los que me acompañaron y a los que están apoyando en estar viendo a las publicaciones de Deporte UNAM. ¿De acuerdo? Mi nombre es Salvador Sánchez, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y agradezco muchísimo a la dirección por habernos ayudado y darnos esta oportunidad de movernos en casa, ¿no? De siempre estar alerta o estar viendo cualquier muchísimo material diverso. No solo tenemos gimnasia, sino tenemos una gran variedad para todas las edades. Entonces, muchas gracias y muchísimas gracias a toda la Dirección General de Deportes, ¿de acuerdo? Y estamos en contacto y vean todo el material que tiene la página, ¿ok? Gracias y buenas tardes, nos vemos. Cuídense mucho a todos. Sobre todo en estos tiempos, cuídense demasiado, ¿ok? Muy bien, cuídense.